Saludos amigos, amigas, hermanos todos, Pony Santiago aquí con ustedes directamente en el pueblo de Aguadilla. Miren ustedes, qué hermoso atardecer en este pueblo de Aguadilla, Aguadilla, Puerto Rico. Estamos contentos, estamos felices. Mi esposa está a la parte de atrás con su madrastra Juanita. Y estamos aquí felices y contentos de poder estar en la isla de Puerto Rico para presentarles a ustedes este hermoso país. Déjenme decirles que Puerto Rico está lleno de lugares hermosos, lugares bellos, lugares muy turísticos. Déjenme decir, me arreglo este gorro aquí. Y Aguadilla es uno de esos pueblos. Estamos aquí en la costa, en el área de la costa. Y el pueblo, fíjense, queda cerquita. Como ustedes pueden ver, esa es el área del pueblo. Más sin embargo, nosotros estamos aquí caminando por la costa. Si yo les fuera a mostrar a ustedes, déjame ver si puedo verlo, a la parte allá, donde estoy señalando, está el pueblo de Aguada. Aguada, Puerto Rico. Y estamos, ¿cómo le digo? Como le dije anteriormente, en la costa, en el área de la playa. Por cierto, le voy a decir más o menos como me lo dijeron a mí, así es que no me vayan a crucificar. Supuestamente por esta área aquí es donde entró Cristóbal Colón a Puerto Rico, en esta área de Aguada, Aguadilla. Aquí, por cierto, hicieron un lugar muy especial para las personas que vengan a visitar y puedan disfrutar de un día tan lindo, ¿verdad? De una tarde hermosa, y puedan gozarse. Pero en esta área aquí que ustedes están viendo es cuando Cristóbal Colón descubrió a Puerto Rico el 19 de noviembre del 1493. Mucho tiempo atrás, muchos años atrás. Y aquí estamos nosotros hoy caminando, disfrutando y viendo, pues, el área donde Cristóbal Colón descubrió a Puerto Rico. Al fondo les voy a mostrar a ustedes dónde está una hermosa isla que se llama Desecheo, que está al fondo, a la parte de allá. Vamos a mostrárselo en estos momentos. Esa es la famosa isla de Desecheo. Y como les estoy diciendo, pues, este es el área del mar donde supuestamente Cristóbal Colón descubrió a Puerto Rico. Estamos aquí en el pueblo de Aguadilla. Al fondo, por allá, donde está el dedo mío, está la playa que le llaman el Crash Boat. El Crash Boat de Aguadilla. Y este paseo aquí, que ustedes están viendo, lo hicieron con la intención de que las personas vinieran y disfrutaran y caminaran y pasaran un día, ¿verdad?, feliz con su familia. Es un área muy segura, muy tranquila. Las personas vienen aquí a caminar, a disfrutar del aire que se respira en este aire, en esta área. Y por supuesto, lo más impresionante de todo es el mar. Y ahora estamos viendo un hermoso atardecer en Puerto Rico. Y lo estamos viendo desde aquí, desde el pueblo de Aguadilla. Aguadilla, Puerto Rico. Para allá, déjeme ver si lo puedo ver. Mire, voy a señales. Para esa área ahí está el pueblo de Rincón. Rincón, Puerto Rico. Y para allá también se encuentra Mayagüez y otros pueblos que están cerquita a nosotros. Así es que yo voy a caminar hasta aquí porque estoy con la familia y no las quiero dejar atrás. Pero quiero mirar allí donde dice que hay un mirador más adelante. Mirador a Paseo Real Marina. Así se llama este lugar aquí. Mirador Paseo Real Marina. Y allá está el fondo. Pueblo de Aguadillas. Aguadillas, Puerto Rico. Puerto Rico es una isla localizada en el Mar Caribe, rodeada por dos océanos. Está el Océano Atlántico por la parte norte de la isla, y que es este que ustedes están viendo aquí, es el Océano Atlántico. Y también por la parte sur de Puerto Rico se encuentra lo que se conoce como el Mar Caribe. Entonces la diferencia es que
supuestamente un océano es más grande que un mar. Y por eso se le llama así. Pero Puerto Rico es afortunado en tener dos grandes mares de agua. El mar Caribe y el mar Atlántico. Déjenme acercarme aquí, miren ustedes, para que ustedes vean. De esto es que se trata el paseo. Welcome, Paseo Real Marina en el hermoso pueblo de Aguadilla, Puerto Rico. Quisiera seguir caminando, ahí como ustedes pueden ver hay baños, el baño de las damas, el baño de los caballeros. Vamos a ver si está abierto porque en ocasiones no está, no. Hay baño pero está cerrado. Yo voy a virar aquí. Quisiera seguir caminando porque uno puede caminar hasta acá. Yo no sé cuántas millas son de aquí a allá, pero son muchas millas. Y yo voy a retroceder a seguir hacia donde está mi esposa y su madrastra, que se llama Juanita. Y yo quería traerles a ustedes esto directamente desde aquí, desde el hermoso pueblo de Aguadilla, Puerto Rico. Bien, seguimos nuestro recorrido por aquí, por el pueblo de Aguadilla. Como ustedes pueden ver, el mar está bravito. Están habiendo unas pequeñas olas. Y al fondo ya el sol se está poniendo. Aquí la puesta del sol es espectacular. La puesta del sol es bella, sumamente hermosa. Y uno puede venir para, ¿verdad?, relajarse, para compartir con la familia, en un lugar seguro, un lugar tranquilo, un lugar muy ameno, muy... Ustedes pueden ver las personas corriendo, las personas caminando, las personas disfrutando. Aquí cerquita del océano Atlántico. Pueblo de Aguadilla. Yo quisiera tener información conmigo en la mano acerca de este pueblo. Hay mucha información, déjeme decirle. Usted visita la internet y usted va a encontrar que ahí va a hallar mucha información acerca de Aguadilla, del pueblo de Aguadilla. Como todos los pueblos de Puerto Rico, como todos los 78 pueblos, el pueblo de Aguadilla tiene muchas cosas lindas, muchas cosas bellas, cosas espectaculares. Y tiene mucha gente hermosa. Así es que yo aconsejo a todos ustedes que vengan a Aguadilla. Visiten Aguadilla y no se lamentarán. Y lo más que me encanta de todo esto es que hay área para uno parquearse gratuitamente. Hay un área donde las personas se estacionan y donde usted puede comprar también cosas de comer y cositas así. Así es que nada, ya estoy cerquita. Mire, ahí está mi familia, por allá cerquita. Estoy acercándome a donde ellos están para luego de estar ahí con ellos, pues seguir adelante a otro lugar. También al fondo, no sé si ustedes lo pueden ver, está la hermosa bandera de Aguadilla, Puerto Rico. Esto es algo bello, esto es algo que, como les digo, ustedes tienen que venir aquí. Tienen que venir para que disfruten de lo lindo. Otras personas vienen de otras partes del mundo a visitar, ¿por qué nosotros no? Así es que invito a que hagan, los que están aquí en Puerto Rico, hagan turismo interno. Vengan aquí, los que están fuera de Puerto Rico, saquen tiempo para venir acá. Aquí está mi familia, aquí está mi esposa, su madrastra, que se llama Juanita. Están disfrutando. ¿Qué les parece todo esto? Bello, bello. Bello, ¿verdad? El sol, magnífico. Magnífico. Este es un bello atardecer. Y aquel barco que está por allá. Pues vamos a ver aquel barco porque parece como una réplica, una réplica del de Cristóbal Colón. Déjame investigar, yo vengo enseguida. Vengo ahora. Ahí las voy a dejar ahí tranquilitas. Entonces, qué bonito esto aquí. Aquí hay un... Les voy a llevar ahora donde ya voy a terminar con esto. Donde hay un hermoso sign, un letrero que dice Aguadilla, Puerto Rico.
de lo que ustedes allá. Aguadilla, Puerto Rico. Y de eso es que se trata este hermoso lugar aquí. Un lugar tranquilo, un lugar bello, un lugar espectacular. Así es que sin tiempo para más, me voy a despedir de cada uno de ustedes directamente desde el pueblo de Aguadilla, Puerto Rico. Espero que les haya gustado el video que hemos tenido para cada uno de ustedes. Les invitamos a que si no se ha suscrito a nuestro canal, lo haga. Tenemos muchos videos de Puerto Rico y tendremos más videos todavía. Así es que sin tiempo para más, será hasta otra ocasión en que traigamos otro video diferente. En esta ocasión estuvimos en el hermoso pueblo de Aguadilla, Puerto Rico. Ahí lo tienen.